Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, a esta hora de la noche todavía se puede observar tormenta eléctrica, pero más temprano hubo fuertes lluvias y vientos huracanados en el centro de Siguatepeque y en la zona rural. Y la sorpresa fue que nosotros hacíamos un recorrido filmando un video en la carretera internacional CA5, y al llegar al retén que está en el acceso a la calle 21 de agosto, logramos filmar el momento exacto cuando una ráfaga de viento derribó uno de los arcos de fumigación que hay en esa zona. Rápidamente los agentes militares que estaban ahí procedieron a levantarlo, así que hay que tener mucho cuidado. Hasta este momento ya las lluvias han cesado y estamos en espera de más información en las próximas horas. Con este informe retornamos a estudios principales.